¡Ojo! Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pez. Ok, ya fue. Buenas noches a todo el mundo. Un aviso, mi español es bien malo, pero bien, bien malo, pero no importa. Antes de reconocer a mi amigo Adolfo, quiero reconocer a alguien que es bien importante en mi vida. Esa señora me cuidó mucho cuando yo era pequeño y era tremenda, tremenda madre a Adolfo y a Stephanie. Angie, you are amazing. You raised an amazing child, and he was the best of friends because you instilled great values in him. Thank you. En all of us. En español, no lo entiendo. Ahora, esta noche de Adolfo y Caro, vamos a hablar de Adolfo, porque muchos de ustedes no conocieron a Adolfo cuando yo lo conocí. Déjame explicarte quién era Adolfo, porque ustedes no saben quién era Adolfo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. I'm actually gonna get down for this. It's high up there and I have vertigo. From the boat ride yesterday. I met Adolfo in ninth grade. Spanish. Oh. Aquí. Yo conocí a Adolfo en el noveno grado. Me acuerdo cuando lo vi. Él tenía sus cejas bien parejas. Sus cejas bien parejas. Sus labios brillantes. Y un pelo tan y tan bien peinado y con tanto gel que cuando el sol a la una de la tarde estaba arriba, alumbraba la escuela entera. Era increíble. Pero ¿sabe qué? Increíble. Lo que me más impresionó de Adolfo era que él estaba surrendo de how do you say surrounded? Redondeado de chicas. Tenía tanta chicas, no entendía por qué tenía tanta chica. Y mis amigos en el momento ese, que era Chris y Eddie, no tenían chicas, no entendía por qué. Eran solito y dijo, no, olvídate, yo quiero janguear con Adolfo. Janguear. Vamos a janguear con Adolfo. Y ese año, nos volvimos en buenos amigos. ¿Y sabes qué? El próximo año, jugamos voleibol. Y éramos tremendos jugadores. Y el tercer y el cuarto año de high school, nos volvimos campeones del estado de Florida. Tengo memoria increíble de Adolfo. Y en esos cuatro años yo me fijé algo bien importante, que Adolfo era más de un amigo. Él era un hermano. Ahora, obviamente, sabemos lo que es un hermano. Pero para mí, personalmente, un hermano es mucho más profundo que eso. Un hermano es alguien que cuando tú cierras sus ojos y está en el medio del desierto, solito, escuchando la bomba, como yo estaba, porque estaba en la Fuerza Aérea y they deployed me for like 6 months. Un hermano es alguien que cuando tú cierras tus ojos y piensas y rezas, es alguien que tú piensas en esos momentos más que tú más disfrutaste en tu vida. Es un hermano. Y Adolfo es mi hermano. Y estoy tan contento porque él y Carlos están en este momento hoy. Hablando de Caro, wow, qué bella. Qué cuerpazo tiene ese muchacho. Wow. Yo tuve el honor de conocer la mamá de Caro hace 2 días atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mírala allá, mira qué bonita está. Ya yo sé dónde Caro cogió eso. Wow. Miguel. Wow, tremendo, tremendo. Miguel, ya. Con todo el respeto. Claro. Obviamente. Pero yo sé de la manera particular que Adolfo selecta sus novias y sé que en este momento estamos aquí porque Caro es perfecta y por eso estamos aquí esta noche. Solo un brindis. Caro. Un brindis para Adolfo y Caro. Que la vida le traigan mucha paz y tranquilidad. Y en las palabras del famoso profeta Walter Mercado, mucho y mucho, mucho.